pues nuestra experiencia con Unai, que es nuestro primer hijo, pues fue idílica, fue pues inimaginable, porque nosotros nunca habíamos pensado en tener hijos. Siempre habíamos vivido pues cada... Vamos, muy a gustito. Muy a gusto, y además que no era nuestra meta el tener hijos. Siempre ha sido pues vivir el momento, disfrutar, pero nunca, ni yo desde niña, que a veces las mujeres somos más de querer ser madres, o ni él tampoco... No, yo tampoco tenía ese deseo así. Pero nos animamos, no sé por qué nos dio un cambio el cerebro y decidimos ir a por nuestro primer hijo, y fue una experiencia, vamos... Claro, muy deseado, muy... Muy bonito, muy buscado, todo salió muy bien, el embarazo muy bien... Sí, yo me sentía espléndida, como, vamos, como en la vida. A nivel mujer, a nivel todo, ¿sabes? Entonces fue todo muy bonito. Y entonces luego nos animamos a por nuestro segundo hijo, que se llama Sier. ¿A por este? Fue algo más difícil la cosa, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Hombre, el embarazo fue muy bien. También todo perfecto. Todo correcto. Y también muy deseado, ¿eh? Muy, muy deseado y también. Buscado y todo. Buscado. Y en fin, y el hermano estaba ilusionado y muy todos estábamos también. Muy ilusionados, pero cuando llegó fue diferente, claro. Por, más por culpa nuestra que por culpa suya, el pobre, que era un bebé, que no hacía nada malo. Nada, sino vivir. Porque nosotros nos habíamos ya planteado el tema como que no cambiara nada la vida de Unai, como que teníamos que prestarle la misma atención, teníamos, y claro, no, no puede ser. Ha llegado otra persona que ocupa un lugar en la casa y en fin. Pues y aparte que atenderle. De que era llorón. Era llorón. Y claro, Unai no le escuchamos llorar en... Hasta los 5 años, fácil. Sí, ahora no para, ¿no? Pero bueno, ha de llorar, pero... Pero es verdad que era muy llorón así, y tenía cólicos. Sí. También nos esperábamos que la experiencia fuera como la primera, y como no lo fue, pues nos... Nos decepcionó un poco, o nos vino grande. Sí. Más bien. Duró poco, duraron 6 meses, lo que le duraron los cólicos, ¿no? 4 meses o 6 meses. Y la adaptación nuestra, nuestra nueva situación, porque te vuelve a cambiar la vida, la verdad. O sea, nosotros fuimos al revés. Sí. En vez de ir con la experiencia al primero, a mejor en el segundo, al revés. Fuimos mejor con la experiencia del primero que con la del segundo. O eso nos cuentan algunos papás. Porque yo no sabía ya ni cambiar un pañal de segundas. O sea, ya se me había olvidado todo. Habían pasado 4 años. Habían pasado 4 años. Ya era como primerizo otra vez. Nuevo. Así que... Pues el tema de la educación, pues la llevamos en equipo. Muy bien. Nos compenetramos bien. Muy bien, creemos, ¿no? Bueno, muy bien a nivel pareja. Sí, a nivel que nos organizamos, pareja. ¿No? Sí, a nivel organización. Luego a nivel padres, pues nos equivocamos 101 veces, pero intentamos siempre mejorar o aprender de los errores que cometemos, lo hablamos, y evitamos siempre que los niños escuchen, pues desde una discusión hasta que hablemos de ellos negativamente. Nunca jamás, ni de nosotros ni de nadie, delante de ellos... Ni desautorizarnos el uno al otro, ni, pues eso, si hacemos algo mal el uno o el otro, pues no, pues que no se enteren los niños, lo hablamos en privado para que no quede uno por encima, ni sí, ni que nada tienes eso. Que morder la lengua delante, claro, y luego decir, mi niño, te has pasado un poco en claro. Esta situación, ay, pues tal, pues mal, o al revés. ¿Verdad? Menos mal que nunca coincidimos los dos en plan... Cuando estamos... De mala leche, porque también, o casi nunca. Claro, hay días para todo. Sí, bueno. Pero en general, pues es toda una aventura, la verdad, sí. La educación. Y cada día que pasa, para mí es más bonito y más difícil. Sí. Más complicado, porque cuando son pequeños son más dóciles. Más manejables. Sí, los llevas a tu terreno. Mira, pasa un elefante. Y ya estás, ya se lo ha olvidado, lo que sea. Pero claro, según va creciendo, pues oye, su se carácter, va formando él como persona, y claro. Hay cosas que, jolín, pues que a veces inclusive te dan una lección, que llevan razón a veces, pues en sí. Cosas que... En algún conflicto que pueda surgir. Sobre todo rabietas y sin sentido. A ver, bueno, sin sentido, es que es un niño, claro, a ver. Pero las rabietas... Sí, es lo más así, ¿verdad? Significativo. Sí, pero... otra cosa, en realidad son niños, tiene un mundo muy reducido, ¿no? O sea, que tampoco es, pues es que ese niño se ha inventado las reglas del pilla-pilla y yo no estoy de acuerdo, pues, como ayer, sin ir más sí, lejos, o que le frustra perder al fútbol y cosas así. Vamos, que tienes que desarrollar
la paciencia, paciencia que yo jamás hubiera pensado que tuviera. Que puede ser que de 10 veces, media, por no decir una, pierdas en algún momento la paciencia, pero en general, además, cuando yo me veo que he llegado aquí, le dejo a él y yo me retiro. Y porque es verdad que a veces te dan ganas de convertirte en la peor persona del mundo en ese momento, pero sabes que no es lo correcto y que luego encima te vas a sentir mal y que eso no le va a enseñar nada, todo lo contrario, le va a perjudicar. Entonces, pues dices, mira, como me veo que no puedo, inclusive a veces que va a ir uno de los dos, como ayer, que estaba muy enfadado, y digo, déjale, y al final se fue y dijo, mira, pues los dejo, entre ellos que se entiendan, no, pero a veces y al final también, salió bien. Pues en ese, lo que hablábamos antes, ¿no? El sentido de estar en equipo un poco, pues si no me calma un poquito, pues yo voy para allá y me lo como, sí, ¿sabes? Sí, es que... Pues ya me dijo, tranquilo, y ya cuando llegué ya... Sí, porque empezó... A medida que iba dando pasos, iba dándolos más despacito, iba llegando allí, y ya cuando llegué, ¿qué te pasa, cariño? No es lo mismo, la intención inicial... No, pero tenemos que autocontrolarnos, ¿eh? O sea, que no es decir que es que seamos aquí la perfección, para nada. Todo lo contrario, somos lo más imperfecto del mundo, por eso estamos todos los días intentando aprender, leyendo, yendo a talleres, sí, aprovechándonos de las herramientas que hay hoy día. Leyendo las instrucciones en general, sí, de los niños. Porque sí, sí, ayuda claro, muchísimo. Yo aconsejo a todo el mundo que se anime a informarse desde donde pueda. Si no puede ir a un taller, pues que lea, porque bueno, a través de internet también hay mucha información, y hay muchos grupos de padres y cositas. Dentro del tiempo de cada uno y sobre todo las ganas. Ellos nos aportan, pues yo qué sé, todo. O sea, yo no me las imagino ya la vida sin ellos, ni, y digo, ¿y cómo he podido ser feliz sin estar ellos aquí? Es verdad. ¿Sabes? A pesar de las dificultades. Sí, pero compensa. Vamos. Con creces. Y yo qué sé, a mí me gusta desde hablar, jugar mucho, ¿no? Sí. Porque ellos son de jugar, son niños. Son juguetos. Pero hablar, escucharles sus cosas, de su cabecita pequeñita y de su cerebrín. Sus explicaciones que no tienen sentido a veces, y pues esas cosas sí. A mí esas cosas me gustan. Observarles. Y aprender de ellos también cosas. A veces mucho, te dan lecciones que dices, joder, ¿verdad? Mucho. De verte a ti mismo y decir, joder, y me lo tiene que decir un niño cómo me estoy portando o lo que estoy haciendo. Y digo, joder, pues sí, ¿verdad? Claro, son más inocentes, más, en fin, más puros que nosotros. Bueno, desde luego. ¿Dónde va a parar? Sí.